Durante la inauguración del evento Transformation Industrial México de Hannover Messe en la ciudad de León, Guanajuato, la secretaria de Economía a nivel federal, Graciela Márquez Colín, reiteró que el actual gobierno tiene la mira fija en el desarrollo económico del sur del país, por lo que al final del evento se le preguntó al gobernador Diego Sinué qué opinaba al respecto de estas declaraciones. Esto claro, con el antecedente de los duros recortes presupuestales por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que ha sufrido Guanajuato durante lo que va del sexenio. No tenemos problema en que invierta en el sur. Lo que nosotros pedimos es un trato justo en el tema presupuestal. Por eso hemos propuesto una nueva convención nacional hacendaria donde se repartan de mejor manera los recursos. Guanajuato es un estado que produce mucha riqueza, que genera muchos impuestos y que somos el 31-32 en devolución de impuestos, por así decirlo. No devolución de impuestos, sino que le regresen a los guanajuatenses. De hecho, un habitante de Ciudad de México recibe 40% más presupuesto que un habitante de Guanajuato. El gobernador recalcó que hace falta una nueva distribución de los recursos a nivel nacional, pues cuando se hizo la última distribución, Guanajuato no tenía la industria y generación de riqueza que tiene hoy en día. Nosotros pedimos esa nueva convención hacendaria, porque la última que se hizo, Guanajuato era otro estado, exportábamos 300 millones de dólares, ahora exportamos 24 mil, entonces necesitamos ese equilibrio, y es lo que pedimos. Sinué Rodríguez Vallejo afirmó que en Guanajuato es el epicentro del crecimiento económico e industrial a nivel nacional, pues ha habido un crecimiento económico por encima de la media en los últimos años. Sin embargo, dijo, hay que seguir trabajando al respecto. Bueno, sin duda, hemos crecido los últimos 10 años al 4.4%, tenemos que seguir generando proyectos riqueza, es importante la infraestructura, ojalá el gobierno federal con el superficie que trae ya suelte la lana para que se genere riqueza. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Antonio Mendoza y edición de Victoria Vera, Héctor Almaguer.